Nosotros quisimos eh, aprovechar, nos, luego de, la, de, de haber explicado eh, lo que hacemos en el Ministerio con el tema de emprendimiento e innovación, mostrar ya nuestros logros. O sea, al, al final del día, todos los esfuerzos que nosotros hacemos es para nosotros identificar jóvenes que tienen el potencial de emprender, el potencial de innovar. Y quisimos eh, invitar a cuatro proyectos. Uno de los proyectos son ya del, de la Zafra, si se quiere, del, del año 2009, y los más recientes del año 2010, de tres universidades. Y lo que quisimos era invitarlos, primero para que ellos presentaran muy brevemente en qué consiste el proyecto que, que ha sido identificado como un proyecto potencial, y luego entonces conversar un poquito sobre la realidad de sus vidas durante el proceso de, de, de la creación de esa empresa y lo que ha pasado en los últimos tres o cuatro meses luego de ser identificados como emprendedores, porque ya ustedes tienen un título que ya todos le reconocen, pero para usted sustentar ese título tiene que entonces demostrar que realmente están haciendo su trabajo. Así que vamos a darle la oportunidad a... Individualmente a cada grupo emprendedor, no sé si lo va a hacer uno, una sola persona, uno solo por grupo que en no más de un minuto pueda dar eh, detalles sobre su proyecto. Así que le damos eh, la oportunidad al, al proyecto Waypo de la UAST. Ok. Te puede parar. Me voy a parar. Sí, por favor. Así me siento más Steve jobs Muy bien. <laughs> Buenas, mi nombre es Armando Medina y soy uno de los representantes de lo que es Waypop. Waypop es el proyecto Get to One. Nosotros fuimos, digamos, de lo que ganamos en la competencia del año pasado, representando a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a partir de que ganamos, entramos al programa de emprendimiento del MESI y a la incubadora de negocios del Parque Tecnológico Emprende. Entonces, vamos a hablarle un poquito rápido de lo que es Waypop. Waypo es el primer servicio de lo que es Wimobile Technology, eh, la empresa de nosotros, nos consideramos las estrellas de rock de la geolocalización. Sí, por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. Ok, entonces, vamos a ver, ¿de qué se trata Waypo? ¿De qué va Waypo? Waypo va de dos pilares, la geolocalización y lo que es la vida social. Esto es enfocado en lo que son las búsquedas. Vamos. Cuando hablamos de búsqueda pensamos en Google, pero Google en un par de años no se va a mencionar porque el terreno de la búsqueda está evolucionando con una fuerte tendencia hacia donde nosotros nos movemos, que es la búsqueda en tiempo real basado en los intereses que a ti te gustan y lo que le gustan a tus amigos que pertenecen al mismo club social tuyo y que tienen preferencias y gustos similares a los tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Hemos logrado desarrollar una interesantísima herramienta que incluso no han retuiteado desde páginas internacionales en España, como todo Star, que nos van a hacer una publicación que les recomiendo que la vean. Entonces, Waypop sirve para geolocalizar, eh, principalmente en la versión piloto, cuatro cosas: experiencia de compras. ¿Qué son las experiencias de compras? Cuando vamos a comprar algo, tenemos una experiencia. En ese negocio. Eh, de lo que es ese producto y el trato en ese negocio. Productos y servicios, lugares y inmobiliario. Todo esto es en la cercanía. Es, o sea, vamos a, a hacer un ejemplo. Estoy aquí y quiero comprar, alquilar, o alquilar o comprar un apartamento, escribo de la aplicación, quiero un apartamento de cuatro habitaciones. Entonces, ¿qué pasa? El sistema te va a geolocalizar eh, automáticamente las ofertas de apartamentos de cuatro habitaciones a dos kilómetros donde tú te encuentras y te va a ordenar los resultados. ...por tus preferencias, gustos y los gustos de tus amigos. Algo increíble, pero no es magia, es tecnología. Entonces, veamos. Waypop, a través del apoyo que nos ha dado el Messi ...y la incubadora del parque tecnológico Emprende... ...hemos logrado hacernos de estos partners. Muchos de ellos reconocidos por ustedes, claro. Está Diario Libre, Orange, Numericy, Liberty y Rimas Leader. Estos partners comerciales solamente están esperando el lanzamiento de la versión oficial para ustedes poder ver sus productos dentro de nuestra plataforma. Y estamos a leyes de semanas para presentarnos en la ronda de inversión. Eh, algo sumamente emocionante porque les voy a explicar lo que ha pasado con Waipo. Eh, este es el equipo de Weipos, que estos son la gente que nos han, digamos, el equipo que hemos formado a través de ganar la competencia y entrar al programa de emprendimiento. Claro, nuestro principal socios. socio. ...los primeros socios fueron la incubadora de negocios, del parque cibernético y el MESI... ...que sin su respaldo, con su respaldo, hemos conseguido también acercar al proyecto... ...a lo que es Numericid, eh, una de las principales empresas en cloud computing... ...y digamos ubicuidad del país, que nos da un soporte de hardware... ...a Henry Ritz a Rari Fernández, que no se nota mucho el logo... ...una de las mejores empresas legales del país, 3 Design, CCO... Eh, Ryan Ladauri, José Pedro y el mismo Arturo López de Numerici se han integrado al equipo. Eh, bueno, también hemos acercado programadores que se han integrado al desarrollo de nuestra plataforma en lo que ha sido el proceso. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hablarle de algo que me interesa hablar. Hace cuatro días, empezando hoy, comenzamos una prueba de piloto. Sin publicidad ni nada, solamente queríamos ver el feedback de los errores. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado en esa prueba piloto? En cuatro días, señores, tenemos seis veces la cantidad de usuarios que tenía Twitter en el primer año de República Dominicana. Increíble, señores, la aceptación que ha tenido. Ustedes saben que los servicios nuevos llevan un aprendizaje, ¿verdad? Pero los mismos usuarios, a través de Twitter, contestan la pregunta de otros usuarios, nos envían sus errores y hoy vamos a tirar una versión que tiene mejora del 50% de la versión preliminar hecha por los usuarios. ¿En qué se trata este piloto? Los usuarios pueden entrar a waypo.com Entren a waypo.com y búsquenlo en Twitter y en Facebook y entérense de esto que está revolucionando el mercado. Muchas gracias. Le dimos la oportunidad, Mar, Armando, que hay que, Armando hay que tenerlo amarrado. Por ya ser un veterano, ya él tiene un año y medio, de eh, verdad, en su proyecto, así que le dimos esa oportunidad. Los otros tres proyectos son proyectos que apenas, eh, tienen unos meses trabajando, sus universidades lo están apoyando, y no con eso quiero decir que tienen menos que decir, pero sí les voy a, les voy a rogar que, que no copien como Armando que iba a robarse el espectáculo el eso está bien. Los emprendedores aprovechan la oportunidad de cuando pueden, así que, si me das el clicker para atrás, y le pasa el... Gracias. Bien, ahora eh, invitamos al señor José Guzmán de, de Pucamaima con el proyecto Móvil 911. Okay. Muchas gracias. Mi nombre es José Guzmán, egresado de la Pucamaima. Ingresamos a la competencia de planes de negocios. Ganamos el primer lugar, tanto en la universidad como en la competencia tecnológica. El producto que le mostramos aquí se llama Móvil 911. ¿Qué es Móvil 911? Simple, una plataforma inteligente de rastreo y ayuda para emergencia, utilizando lo que son los smartphones, que están muy de moda actualmente, y que extendemos lo que son los servicios de 911 tradicional. Vamos a explicarlo un poco más adelante. Móvil 911 nace de una necesidad muy latente, y es que las personas no tienen una forma eficaz y efectiva de contactar su servicio de emergencia eh, de una manera así como tecnológica, lo que es la vinculación de un servicio de emergencia, ambulancia, bombero, policía, a una persona. Actualmente, la persona tiene que decir eh, sus datos, mencionar dónde está localizado. Móvil 911 se encarga de gestionar toda esta parte de manera tal que el servicio sea lo más eh, eficiente, transparente y automatizado para que el tiempo de respuesta de una persona a su, a, a su atención, a su ayuda, sea el menor posible. Ya. Bueno, este es el servicio móvil 911 que lo que busca es poner en contacto las empresas de, de ayuda con usted en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para salvar vidas, eh, ayudar a lo que son daños materiales y lo que es ya eh, la parte de, de, del socorro, que es muy importante en este país. Muchas gracias. Gracias, gracias. Invitamos al grupo de, de la UNFU al señor Eric Antigua, Gabriel Evangelista, Carolyn Martínez y Charelisa Acevedo, o al representante del grupo Vilight. Buenas, mi nombre es Gabriel Evangelista, yo soy representante del grupo Vilight del proyecto Vilight de la UNFU. ¿Qué es el Vilight? Nosotros nos concentramos en una necesidad que tiene la sociedad dominicana, específicamente la ingeniería en República Dominicana. Es ya no hay tiempo para que los ingenieros desarrollen los proyectos de la manera clásica. La manera clásica es yo ir a hacer los levantamientos de información, luego estudiar esa información, luego desarrollar un plan en función de esa información. Nuestro sistema toma toda la información necesaria de los levantamientos, de la base de datos geológica y geográfica y desarrolla lo que es un sistema automatizado de visualización de esa información. El ingeniero tiene la información que necesita, dónde lo necesita y cuándo lo necesita. Así el proyecto salva tiempo, dinero y esfuerzo del de ingeniero, aumentando la eficiencia y la rentabilidad de la ingeniería civil en la República Dominicana. Gracias. Muchas gracias. Y por último, invitamos a la representante, bueno es Emilia, quien va a dar los detalles del proyecto Voltus, eh, que fue el proyecto ganador del INTEC. Adelante, Emilia. Buenas. Eh, Voltus es un proyecto que surge a partir no solo de un deseo, sino de una necesidad, y es la seguridad en nuestro país y alrededor del mundo. ¿Por qué surge, por qué surge Voltus? ¿Y qué es Voltus? Voltus es un producto que evita y protege de los robos de bultos y carteras cuando andamos en las calles. Eh, consta de dos partes conectadas. La primera es un organizador que se inserta en la cartera que nosotros llevamos todos los días o nuestro bulto o bolso de laptop. El segundo es un control que se puede portar de distintas formas. Si a un usuario de Voltus le es robada su cartera o bolso, al momento que se aleja dos metros, el bolso emitirá una alarma inicialmente. Si luego de haber sonado la alarma, el delincuente no ha soltado el bolso y el usuario no ha desactivado el producto, entonces emite choques eléctricos intermitentes que obligan al delincuente a soltar el bolso inmediatamente y lo dejan inmovilizado, lo que permite a la víctima salir del lugar en el menor tiempo posible y sin daños, sino que también puede recuperar sus pertenencias. La, okay. la propuesta de valor. ¿Qué obtenemos al comprar Voltus? pues protege nuestra vida, nuestras pertenencias, nos brinda seguridad y confianza a andar en las calles, defensa personal sin contacto directo, que es muy importante. Ahora mismo las armas de defensa te obligan a tú acercarte al delincuente, vueltos es todo lo contrario, él te defiende, tú no tienes que hacerlo. Es adaptable, y versátil y personalizable. Eh, nuestro proyecto ya consta con un prototipo funcional, probado y esperamos que con todo el apoyo que estamos recibiendo y con más apoyo que obtengamos pronto estén en las calles para que ustedes puedan obtenerlos muchas gracias muchas gracias bien ahora para dar ya el continuidad y cierre a este a esta a este panel eh, me tomé la libertad de redactar eh, nueve preguntas nueve preguntas que que yo entiendo que en la etapa en que se encuentran eh, los jóvenes, eh, muy o sea, concentrado en lo que ha sido sus vidas desde el mes de noviembre, diciembre, quizá un poquito antes, cuando estaban conformando los equipos, luego de ser ganadores y luego de decidir decir que van a querer continuar con sus proyectos, eh, algo se ha ido eh, gestando en ustedes. Yo les voy a pedir, eh, para no tener que identificar a quién la va a contestar, que simplemente eh, uno de ustedes, cualquiera, eh, eh, conteste la pregunta y entonces le dé la oportunidad para las próximas preguntas eh, a, a los demás. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es la siguiente. Hablen un poco de su vida. Antes y después de haber sido electos ganadores de la competencia nacional de plan de negocios, si ustedes entienden que, que hay un cambio ya en el estatus de ustedes o cómo la gente lo percibe, a ver si alguien quiere compartir esa eh, esa sensación o, o esa realidad. ¿Ustedes han sentido que hay algún algún cambio? Bueno. Él tenía el micrófono en la mano. <laughs> me lo Pero Esta me va a ser pasaron, la única me... que él va a contestar. Me lo pasaron, me lo pasaron. Está bien, muy bien. Ok. Va a haber el cambio. Antes y después de guapo.com. No se olviden entrar. Eh, <laughs> bueno, a ver. Nosotros, por ejemplo, Houston y yo nos asociamos. Houston vino a mí con una idea y después de, eh, comenzamos a trabajar y nos evolucionamos. Y teníamos un sueño. Y después de ganar la competencia, ese sueño nosotros hemos visto como una realidad y se ha vuelto parte de nuestra vida, nuestra pasión. Nosotros guapo. Trabajamos día y noche porque no ha apasionado y no ha apasionado más porque no han dado ese respaldo en la competencia de que sí, aquí en República Dominicana podemos hacer algo que cambie el mundo, que sí, que esos deseos de que todo joven dominicano tiene de que su país no sea un país tercer mundista cuando llegamos a la mediana edad se puede lograr. Eso ha sido maravilloso. Muchas gracias. Siempre sí, es un aplauso. Bien. Eh, en la estrategia que nosotros hemos eh, 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 motivado en toda la creación de este ecosistema, la universidad juega un papel vital. Nosotros desde el Ministerio podemos hacer las cosas hasta un punto. Al final del día, sus universidades, de donde ustedes provienen, están desarrollando centros y deben de propiciarle un espacio de ayuda. Quería eh, saber la experiencia de ustedes y ojalá que sea positiva. Del rol de su respectiva universidad en el momento en que ustedes se acercaron para competir y ahora que son ganadores, ¿qué ha pasado? Si ustedes han sentido ese calor, yo no sé si aquí hay gente de, de las cuatro universidades que están aquí, pero no importa, díganlo. Digan qué ustedes han, han sentido, si, el, si la universidad le ha dado el apoyo o no. Bueno, buenas tardes. Eh, nosotros pertenecemos a la, a la universidad nacional pedro enrique sureña unfu nosotros antes de iniciar nuestro proyecto eh, la universidad todavía no había participado en esta competencia porque la unfu se integró en este año fue entonces nosotros nos sentimos muy satisfechos porque en el momento que fuimos con nuestra idea de planes de negocio, ese mismo momento la universidad desarrolló lo que es UNFU Emprende. Entonces ahí en esa pequeña oficina nosotros contamos con todo lo que necesitamos. Tenemos computadora, tenemos personas que nos orientan y realmente ha sido muy satisfactorio porque no solamente es tú tener una idea, sino tú contar con personas que la apoyan, como ustedes están haciendo en este momento. Así que nos sentimos muy satisfechos de nuestra universidad. Muy bien, o sea que a la UNFU pasó. Sí. Está bien. No, bueno, vamos a decir las cosas como son, te agradezco tanto. Bien, entonces, igualmente en la creación de ese ecosistema, nosotros entendemos que los centros de emprendimiento de universidades juegan un rol, pero las incubadoras de negocios también juegan otro, porque en la medida que va avanzando el proyecto ya necesita de ciertas vinculaciones, de más peso, de contactos quizás más acabados de las mismas que están en los centros de emprendimiento. Y quería saber de algunos de ustedes, primero, si se han vinculado a alguna incubadora de empresas. Hay dos incubadoras nacionales, que es eh, Proincube y Emprende. Y cuál ha sido el, el, la, el, esa relación, si pueden, ah, en bueno, el caso que... Okay, sí, un um, saludo. Weibo .com. Weibo .com. <laughs> entonces eh, yo creo que una de las personas más indicadas somos nosotros que debemos hablar en incubadora desde incubadora es emprende y el apoyo que hemos recibido es excepcional nosotros podemos decir que nuestro proyecto ha recibido el total apoyo de a, sobre todo por las personas capacitadas como el señor marcos troncoso y su equipo eh, miguel ortiz y salvador natera el apoyo ha sido eh, excepcional, en cooperación, en, en cooperación con el MESID, <laughs> en cooperación con el MESID, el seguimiento, o sea, nosotros nosotros no, nosotros no ha faltado nada, a nuestro proyecto no ha faltado nada en esa parte, y hemos alcanzado, son responsables de los objetivos que hemos alcanzado y los que, en, en comparación también con el MESID, son responsables de los objetivos que hemos alcanzado y los que estamos por el lograr. Muchas gracias. Eh, qu quería saber, ustedes como emprendedores, si ustedes pudieran eh, decir en algunas palabras si el apoyo que da el ministerio, esto al margen de que hayan sido ganadores o no, si ustedes entienden que el rol que juega el ministerio, eh, y, lo, y no porque yo esté aquí ni esté doña Ligia, pero deben decir las cosas como son, si ustedes entienden que el apoyo ha sido suficiente, si ustedes entienden que ustedes se han motivado más por el desarrollo del programa, más bien es un, una calificación al rol que nosotros eh, jugamos en este en, en esta gran historia. ¿Qué, ¿Qué ustedes pudieran opinar? Gracias, Orlando, por la palabra. En este caso, yo diría que lo más importante es que la iniciativa nació en el ministerio, porque eh, nosotros, en el caso personal del, del grupo DEI, Teníamos ya siete, ocho meses eh, trabajando constantemente para aplicar a fondo, ya que no conocíamos de ninguna otra iniciativa que sea ciencia tecnológica para desarrollar algún tipo de negocio eh, pro, que sea pro para el país y también individual. Nosotros encontramos esta solución y decimos que fue la, la, la impulsadora, ¿no? la, la, vamos, la que nos dijo, mira, aquí podemos, aquí nos van a apoyar, esto funciona, esto es un círculo de amigos, esto, estas personas se te acercan, estas personas te dicen, mira tu proyecto te flaquea aquí, tienes aquí, nosotros te vamos a poner un mentor y un continuo seguimiento dedicado y profesional que nosotros hemos recibido que realmente sin si el Ministerio no hubiese tenido este apoyo, yo no creo que la sociedad dominicana y el Consorcio Socioeconómico de Desarrollo de Plataformas Tecnológicas de la República Dominicana, el cual tiene unos antecedentes bastante fuertes, como desde la fibra óptica hasta las redes telefónicas de Madrid y Venezuela, eh, es importante que se siga y se mantenga, porque el día que eso muera, morirá la sociedad dominicana y el, y el desarrollo y, y el ingreso. Gracias. Muchas gracias. Mi alilla, usted vio, me, estoy bien. Paseo de <laughs> Bueno, bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los fondos de Capital Semilla. Esos, esos chelitos que algunos dicen, es poco. Y yo le digo a la gente, sal a la calle a buscar 100 mil pesos con una carpeta y siete papeles a ver si es verdad que alguien le va a dar 100 mil pesos para comenzar. Entonces, ustedes saben, ustedes son beneficiarios del Fondo Capital Semilla. Déjame terminar, mando. Déjame terminar. Tú no sabes si es para ti esta pregunta. Y quiero saber si esto realmente le ha servido, si ustedes entienden que esos recursos han de servirle eh, en la primera etapa. Y si ustedes creen que con esos fondos será suficiente para por lo menos adelantar ligeramente el proyecto y que tendrá el atractivo para que las otras fuentes de inversión en un futuro, porque ahí no se queda, van a venir fruto de ese empujoncito inicial, que es la razón por la cual se constituye el fondo. A ver si alguien quiere, independientemente de lo que lo hayan recibido o no, porque se le, ha, se le hizo algunos avances, pero eso está allí en, en carpeta. Entonces, quiero saber si ustedes qué, qué piensan sobre el Fondo Capital Semilla. Bueno, eh, Orlando, el capital, semilla, el capital semilla ha sido muy importante para nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros el proyecto que presentamos fue la tesis con la que nos graduamos en, en la universidad. En ese entonces todo el costo estaba eh, eh, dependía totalmente de nosotros y fue haciendo muchas como eh, muchas maniobras, la cual no tenía que buscar el dinero por, por su propia cuenta para costearlo y muchas veces eh, eh, comprando licencias que no, no eran eh, la más adecuada por el momento pero teníamos que ir resolviendo en el asunto. En fin, el capital semilla en ese asunto ha jugado un papel fundamental, ya que en la primera etapa, que es la etapa más difícil en la que uno no recibe apoyo, uno puede utilizarlo para que uno hacerle ver a las otras personas, a los inversionistas en este caso, que es lo que uno quiere buscar. Hacerle ver que esa idea que tú tienes sí es viable, que sí tú puedes eh, llegar a un punto en el cual tú tengas un negocio exitoso, que eh, va a estar segura su inversión, que lo que él invierte hoy puede un mañana generar algunos recursos que va a ser de buen provecho para tanto de manera personal como de manera inversionista, como de manera eh, para la población en sentido general. Yo creo que el Capital Semilla es eh, una iniciativa excelente que, que puede ayudar a avanzar los proyectos. Excelente. ¿Alguna otra observación? Sí, quería agregar algo de un pronto. Eh, también es bueno recordar recordar que el capital semilla el capital semilla es como dice el compañero es una es un impulso, pero que como hemos visto eh, eh, paulatinamente a través de los años el capital el capital semilla aumenta. En el caso personal, en nuestro proyecto. Eh, 100 mil pesos se pudiera ver poco porque es un tanto vasto, complejo, se requiere mucha, mucha mano de obra, se requiere mucha mente, se requiere, se requiere una extensa eh, colaboración, pero que realmente la ambición es poder alcanzar eh, ser, eh, competencias de, de, de emprendedurismo como la de Nueva Zelanda y Canadá que, que pasa de los millones de dólares para poder de verdad tener un verdadero empujón, porque una vez uno de estos proyectos arranca, despega y se establece, no solamente le da un lugar a la universidad que proviene, sino también es un estándar para el país. Eh, muchas gracias. Bien, otra de las preguntas que me, me motivé a, a plasmar, era el tema de la conformación de los equipos. Nosotros cuando, cuando hicimos el endamiaje de la de la competencia, de cómo deberían de participar, de qué tipo de puntuación nosotros le podíamos dar a los diferentes aspectos de un plan de negocio. Enfatizamos mucho en el, en el tema de conformación de equipos y eso obedece a un, estamos arrastrando quizás un tema cultural nuestro de no querer asociarnos, nadie quiere compartir sus ideas con los demás. Sin embargo, en estas etapas tempranas de un proyecto... No una sola persona no lo puede hacer, es, es bastante difícil. Y muchas veces usted puede tener competencia de un área, usted puede ser ingeniero, pero usted carece de las habilidades financieras, también carece quizás de las, de las, de las capacidades eh, de mercadeo. ¿Y por qué no ahora, en el inicio, tratar de conformar estos equipos para que entre todos eh, puedan eh, desarrollar su iniciativa? Pero aún así es difícil. Yo quisiera que alguien eh, quisiera exponer si es cierto que es bondadoso comenzar una nueva empresa en este equipo que ustedes han ido conformando inicialmente si ustedes han encontrado algunos algunos momentos difíciles como equipo porque cuando van a someter el proyecto para competir todo está bien pero cuando ya comienza el proyecto y arranca entonces el de la idea fui yo y yo trabajo más que tú y yo quiero más por ciento y ahí comienzan a, a darse las realidades de cualquier empresa porque cuando no tienen dinero no hay tanta atención pero cuando se percibe un éxito futuro cercano, entonces comienzan algunas cosas propias de los seres humanos. A ver si alguien puede darnos alguna luz sobre el tema de la conformación de equipo y demás. Sí, bueno, eh, como tú dijiste, Orlando, realmente en esta etapa no hay otra forma de salir adelante si no es trabajando en equipo, porque, o sea, no somos to eh, todólogos, como se dice, para saber de todo. Ahora, la clave del éxito en un equipo es eh, aclarar las cosas desde un inicio. Cuando no hay dinero, hacemos las reglas. Cuando está el dinero, las respetamos porque somos adultos. Entonces, realmente sí hay momentos difíciles, sí hay desacuerdos, pero realmente trabajar en equipo, no solamente el equipo de las universidades, sino ampliarlo, porque nuestro conocimiento es más teórico. Pero junto con Emprende y la MESIT hemos... Hemos eh, reunido un equipo de profesionales que realmente nos han aportado y nos siguen aportando mucho. Así que yo considero que es indispensable el trabajo en equipo. Bien, nos quedan apenas tres preguntas. Y el tema de robo de ideas, eso es algo que no en esta etapa, desde antes de ustedes ni siquiera atreverse a poner sus nombres en un pedazo de papel y competir, sabiendo que hay un documento que va a circular, que va a estar dando vuelta en ojos de muchas personas. Los emprendedores tienen miedo a, a presentar, sin embargo, no hay manera de avanzar si ustedes no exponen lo que ustedes están poniendo. ¿Alguien quiere compartir la, la realidad de ese temor si todavía Persiste o si ustedes entienden que mientras más ustedes dicen, ahora es la oportunidad para poder recibir mayores apoyos. ¿Alguien tiene alguna experiencia con eso? Okay, adelante. Bien, quiero decir que ese temor que siente que cada emprendedor es sumamente natural. Siempre cuando uno tiene una idea que sabe que es buena y que puede ser muy factible, uno siente el temor de que se la vayan a robar. Pero yo pienso que si miramos esto con un poco de optimismo, podemos decir, si nos roban esta idea, nosotros tenemos la suficiente capacidad para inventarnos otra mejor. Así que es, a pesar de ese temor, nosotros debemos saber también con quién hablamos acerca de nuestra idea. Nosotras se la podemos comentar a personas que sabemos que nos pueden ayudar a crecer con esa idea. Y pues bueno, si llegan a robarnos la idea, Salimos adelante con otra, porque la vida sigue y nosotros debemos seguir emprendiendo. Así es, muchas gracias. Yo citaba ahorita el caso de, de los jóvenes de, de Armando y de Houston y de Christian, que lamentablemente no está acá, que fueron reconocidos como emprendedores del año. Ellos ciertamente han mostrado mucha pasión y mucha motivación por continuar. Un año y medio después continúa en su proyecto. ¿Alguien de ustedes quisiera quizás dar el... Si ustedes entienden que ciertamente hay cómo seguir alta motivación con todos los problemas que acarrea comenzar una empresa, problemas con sus socios, que apenas no, no tienen todavía un centavo y ya están quizás comenzando a, a echar pulso, problemas de dinero, problemas con sus novios, con sus cónyuges, falta de apoyo entienden? Y aún así se despiertan por la mañana diciendo o continúo o lo dejo en el camino. ¿Cuál es el ingrediente que ustedes entienden hacen que ustedes se sientan motivados a continuar, que es el gran reto de todos nosotros? Bueno, eh, como tú dijiste, si nosotros eh, desaceleramos simplemente por los problemas comunes que sabemos que van a aparecer, o sea, empezando la universidad nosotros sabemos que la carrera no es fácil. Empezando con la idea, sabemos que hacerla una, una empresa no es fácil. Sin embargo, los beneficios que deja, no solamente a nivel económico, sino también eh, como crecimiento personal, yo creo que verdaderamente paga con creces los sacrificios que uno hace iniciándola. Ah, muy bien, muchas gracias. Ya para concluir, quisiera que alguien comparta o sugiera. A, ellos, a aquellas personas que eventualmente han tenido quizás alguien del público que sienta motivación a emprender. ¿Cuáles serían las cosas? Si ustedes entienden que ustedes se sienten como embajadores de decir, mira, yo quiero que ustedes eh, se animen a desarrollar iniciativas. O si, están, si son un poco más discretos, ¿qué, ¿qué le dirían a aquella persona que usted entienda que se le acerque? Le digan, mira, ustedes son emprendedores, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que yo deba de...? De, de, de trillar ese camino, que es difícil, que todo el mundo reconoce. Están consultando para hacer una respuesta en equipo. Es el consenso de ellos. Bueno, realmente emprender eh, al inicio no es nada fácil, o sea, como todo todas las cosas que comenzamos. Es aprendiendo. Igualmente, digamos que es cuando uno, todavía no me ha tocado, pero cuando las personas van a ser padres, o sea, es algo sumamente difícil, pero que a largo plazo te deja una gran satisfacción. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es tomar una decisión. De si realmente tú quieres emprender. O sea, tienes que darle la importancia a tu proyecto que tiene, que no es algo que tú vas a hacer en tu tiempo libre, sino que eso es lo que vas a hacer en tu tiempo y lo demás es tiempo libre. Luego de que tú tomas esa decisión, entonces hay que organizarse y dirigirse hacia las personas que pueden ayudarlo a uno. Realmente está Emprende, está el mesín, eh, o sea, es simplemente dirigirse hacia las personas correctas. Y con esfuerzo, mucho esfuerzo y sacrificio, realmente las cosas salen adelante. Así que motívense que vale la pena. Muchísimas gracias. ¿Y va a ser y que todo también depende de los sueños que tenga cada quien, porque tú puedes tener una idea y muchas personas, como es algo nuevo, pueden pensar como que tú no estás en lo cierto, como fulanito está inventando esto, es una, está loco, como rayo él va a hacer esto. Pero que todo depende de tu meta y tu sueño, porque si realmente tú, tú piensas y tienes la oportunidad de lograrlo, tú puedes lograrlo. Solamente a disposición, disponerte.